largo. Entonces, sí, la carrera 17, final de la fama de 7 a 10 años. Tiene Seifer, Martínez, Vergara, Ramírez, Fernández y López. La primera ubicación es para la placa número 85. Es Isidora López de SSBMX quien va dominando. Muy cerca viene Vergara, así es. Valentina Vergara va por la cuerda. Se mete casi a la primera ubicación. Se mantiene adelante López, segundo Vergara, tercero para la corredora. Ramírez Valentina, así es. Vamos a la primera ubicación. Adelante López, va con todo Vergara, a ver si alcanza. El duelo es infernal, sí. Y se queda Vergara con la primera ubicación. Segundo para López, tercero para Ramírez. Larga entonces la carrera 18, damas de 11 a 14 años, final. Viene Salgado, Pizarro, Salgado, Burié y Testa. En la primera ubicación viene la corredora Rocío Pizarro de Macul. El segundo lugar es para la 139 de Belén Salgado de Conchalí. Primero Pizarro, segundo Salgado, tercer lugar para Antonia Burié de las Condes. El cuarto lugar es para la 190 de Camila Salgado de Conchalí. Y en el quinto vemos a María Jesús Testa de las Condes. Última recta entonces, ya metros finales, y a Rocío Pizarro que se queda con el primer lugar. Larga entonces la carrera número 19, expertos de 7 y 8 años. Viene Lobo Medina Aguilera, Babrigó, Cantac, Torres. La primera ubicación es para el piloto de la placa número 129, Sebastián Aguilera de Conchalí, va dominando la categoría. Primero para Aguilera, segundo para Cantac, tercero para Berigó. El cuarto lugar es para la 179 de Lobos. El quinto para la 109 de Renato Medina. Vamos a la última curva, recta final. Y es Aguilera, Sebastián, entonces, quien asegura. ¡Uy, qué caída fuerte! Primero Aguilera, segundo Cantac, tercero para la 179 de Diego Lobos de Ñuñoa. Larga ahora la final de los gas expertos 9 y 10 años. Carrera número 20. Tiene Martínez, Soto, Sandoval, Quintanilla y Cantac en competencia. Vamos a la segunda recta y es el piloto de la placa número 188. Es el piloto Julián Martínez de las Condes quien va dominando. Primero para Martínez, segundo lugar para la 34 del piloto Nicolás Cantac de las Condes. Martínez de las Condes, Cantac de las Condes, los dos primeros. La tercera ubicación es para el piloto de la placa número 70. Es el corredor Darío Soto de Macul. Primer lugar entonces para Julián Martínez. Larga entonces la carrera número 21, sí. Y los expertos de 11 y 12 años y van pasando ya por la zona de la segunda recta. Viene Aguilera, Salvatierra, Arriagada, Castillo y Bravo. La primera ubicación es para la placa número 130. Ignacio Aguilera de Conchalí va dominando la categoría. Primero para Aguilera. El segundo lugar sería para Castillo. Al parecer tenemos la placa. Aguilera primero. Segundo para la 75 de Castillo. Se mete Arriagada. Segundo, tercero para Castillo. Carrera 222 para los cómputos meta. Final de los expertos de 13 y 14. Ahí viene Vega, Ramelli, Vidal, Vergara, Retamales, Villarroel, Pérez y Figueroa. La primera ubicación para la placa número 68. Es el piloto Nicolás Vega de Macul, quien ha estado intratable el día de hoy, dominando la categoría. Primero para Vega, segundo para Ramelli, tercero para Vidal. Así van los pilotos, van pasando ya por la zona de la última recta. Vega adelante, segundo Ramelli, tercero Vidal, cuarto para la placa número 95 del piloto Tomás Retamales de Ñuñoa. Largo entonces la carrera 24, experto de 15 y 16. Final, tiene Pardo, Corso, Donoso, Segura, Santos y Erazo. La primera ubicación es para el piloto Nicolás Santos de Ñuñoa. Primero para Santos, segundo para Corso. Se mete ahí otro piloto, la segunda ubicación en la placa número 63 de Ignacio Segura. Primero Santos, segundo Segura, tercero para Corso. El cuarto lugar sería para Erazo. No, es para Pardo al parecer. Primer lugar entonces para Nicolás Santos de Ñuñoa. Largo, final, gran final de la clase Challenger 17 y más.
Ahí viene Ureta, Busto, González, Aguayo, Gil, Esperger, Retamales y Yáñez. La primera ubicación es para Gonzalo Ureta de Macul. Primero para Ureta, segundo para Augusto de Ñuñoa. Tercer lugar para la placa número 89 del piloto Diego González de SSBMX. Última curva ya, recta final. Ureta dominando. Segundo para Busto, tercero para González. Cuarto lugar para la placa número 72 de Nicolás Gils de Macul. Larga entonces la final de la clase Junior Elite Women, carrera número 27, y en Aguilera, Seipel, Matamoros, Aguayo, Urrutia, Pizarro. La primera ubicación es para la corredora de la placa número 46, Renata Urrutia de Macul, dominando la categoría. Primero para Urrutia, segundo lugar para la placa 10 de Aguilera, tercero para la 47 de Daniela Pizarro. Así va los primeros cuando vamos a la zona de última recta. Se la quiere jugar por la cuerda Aguilera, no alcanza hasta ahora. Primero Urrutia, segundo Aguilera, tercero para Pizarro y ¡qué llegada! Fallo fotográfico. Largo, 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 largo. Final, final, final de la clase Junior Elite. Ahí vienen los pilotos marchando. Osorio, Rubio, Palominos, Concha. Palomino no está. Primero para José Concha. Segundo lugar para el piloto Osorio. Tercero para Marchán. El cuarto para Rubio. Vamos a la zona de última recta. Es José Concha entonces, sí. El Goku que se va quedando, al parecer, sí. Se quedó Concha con la primera ubicación. Segundo para Osorio. Tercero para Marchán. El cuarto va a ser para Rubio.